Bueno, vamos a continuar con este Resident Evil a ver si lo terminamos hoy. Nos habíamos quedado en la mansión, creo. A ver si podemos terminarlo. A ver si está todo en orden. Buena suerte. Tengo dos llaves. Una que era de la habitación 002, creo que era. Examinemos y creo que sí, que era la 002. Ahí está. Y la llave del laboratorio. La sala de control creo que es. Vamos a ver. Bastante tiempo sin jugar estuve. Por falta de tiempo. Igual no creo que falte mucho ya para terminar este juego. Creo que la habitación 002, acá está. Esta es. Usamos la llave y ya no la necesito, así que la tiramos. Creo que todavía no usé la escopeta. Creo, no estoy seguro. Me parece que acá adentro hay un zombie, así que si la usé o no, la vamos a estrenar ahora, si no. Adiós, cabeza. Balas. Balas para la pistola. Que bastante falta hacen porque no es bastante mezquina el juego, ¿eh? No me acordaba que fuera tan mezquino. Lo que sí me dan de sobra son curas. El mapa de la casa, bien. ¿Y eso qué es? Informe de la planta 42. Han pasado 4 días desde el accidente y la planta que hay en el punto 42 crece a un ritmo muy acelerado. Ha sido afectada por el virus T de una forma distinta a otras plantas y muestra un aspecto único, aparte de su tamaño. Observando su comportamiento, es difícil determinar qué clase de planta era antes de la infección. La planta 42 obtiene sus nutrientes de dos maneras. La primera es por las raíces que llegan al sótano. Poco después del accidente, un científico se volvió loco y rompió el depósito de agua del sótano. Ahora el sótano está lleno de agua. Es de suponer que se mezclaron ciertos productos químicos con el agua, ayudando al rápido crecimiento de la planta. Otra parte de la planta 42 va desde el sótano, crece por los conductos de ventilación y queda colgando con abundantes bulbos por el techo de la planta baja. Varias ramas salen de esos bulbos y son la segunda fuente de su nutrición. Al sentir movimiento, la planta 42 lanza sus ramas sobre su presa, inmovilizándola. Entonces empieza a succionarle la sangre, estando vivo, usando las ventosas que hay detrás de las ramas. También tiene algo de inteligencia, bloquea la puerta retorciendo sus ramas sobre esta, especialmente cuando caza presas o está durmiendo. Encima es inteligente. Varios miembros del personal ya han caído víctimas de esto. Se los comió. Se está comiendo a la gente encima.
Así que supongo que el siguiente paso es matar a la planta esa. Acá se ve algo. Una escalera. A ver acá. Seguro tengo que hacer un puente con estas cajas. Primero vamos a empujar esta. Bien. Estaría bueno que se pueda recargar el arma sin tener que entrar al inventario. Esa música de los Resident viejos, cuánta nostalgia. Aunque creo que se lleva todos los premios con respecto a la música y la nostalgia, es el Resident 2. Y ahí está. Ah, o sea, que está fría. Creo que acá vienen los tiburones, ¿no? O sea, en el depósito que pasamos. Y acá hay una plantita. ¿Que no hay nada acá? ¿Entré para nada? Tal parece que entré para nada. Y ahí está el depósito roto. Un depósito, pero es medio raro. Es una pecera, parece. Ahí viene. Sigue, entra, entra. No, este era. Hola Pablo, bienvenido. Bienvenido al Resident, el comienzo de la pesadilla. Justito, ¿eh? No me sobró ni un segundo. Hay una palanca. Le damos. No hay de qué, Pablo. Gracias a vos por estar ahí y hacerme compañía. Nada especial. ¿Y acá qué tengo que hacer? No me acuerdo.
Ha sonado un ruido en el cuarto de al lado. Seguro que abrimos la puerta. Vamos a ver si podemos terminar este juego hoy. Estoy seguro que en esta vez van a salir los Hunter. Hay cartuchos de balas. Lo bueno es que en este juego todavía no vienen los hunters, los venenosos. Vienen los verdes nada más. ¿Y esto qué es? Debe ser desde la habitación 003. Todo está mojado e inservible. Cartuchos, escopeta. Bueno, tenemos la llave. No hay nada. Bueno, supongo que tengo que usar la llave en la habitación 003. Y sí, es la 3. ¿Se los puede matar a estos tiburones? A ver. Sí, lo apunta por lo menos. Pero no vamos a desperdiciar balas. Vamos a dejarlo ahí que queden retorciéndose. Hola Seguri, buen día, ¿cómo estás? Una de las pocas veces que te veo en mis directos. Bienvenido amigo. Ah, ya había plantas, no las vi. No las había visto esas plantitas. ¿Cómo te va amigo Seguri? Seguro que en tu país es tempranísimo todavía. Creo que tienen entre 3 y 4 horas menos que acá en Argentina. Así que deben ser... Ah, ni las 6 y algo. Tempranísimo. Es raro que haga un directo a esta hora, ¿no? Iba a jugar ayer a la noche, pero al final me dio sueño y me fui a acostar temprano. Voy a guardar esas plantas porque no tengo lugar. Y así que como estaba muerto de sueño, me fui a dormir. Esta la voy a dejar. Vamos a ver si esa llave es de donde creo.
De acá adentro. De una de las habitaciones que está acá. Creo que es. ¿Esa no era? A ver. Sí, era de ahí. Uno menos. Tenemos granadas y parece que no hay nada más, ¿eh? Nada importante. No hay nada importante, así que nos vamos. Hay un mueble y es muy probable que se pueda mover ese mueble. Y acá va un libro. Una fila de libros rojos. Informe de mezcla B. Ah, es para preparar la fórmula para matar a la planta. Como indiqué en el último informe, hay algunas características comunes encontradas en las células de la planta infectada con el virus tirano. También hemos encontrado otro hecho interesante con unos experimentos. Hemos encontrado un compuesto que destruye rápidamente las células de la planta 16. Así que tengo que preparar la fórmula 16 con una de las series de productos químicos utilizados en el experimento. Hemos llamado al UMB16 como mezcla B. Según nuestros cálculos, si se aplica la mezcla B directamente en las raíces, en 5 segundos la planta será destruida. Ah, bueno, qué buenísimo. Pero se necesita mezclar con alguno de los químicos de las series en un orden concreto para crear la mezcla B, pero los químicos de la serie podrían generar un gas venenoso para el cuerpo humano. Se debe tener un cuidado extremo cuando se manipulen estos compuestos. Adjunto los libros de químicos de la serie y sus características. Y tenemos toda la fórmula. Yo necesito preparar la 16. Está bien. Aquí falta un libro. No, y no se corre al final esto. Así que necesito preparar la fórmula. Y tengo dos lugares nada más, no me alcanza. Voy a tener que dejar algunas cosas para hacer lugar. Vamos a dejar esto, no sé cuántos lugares preciso. Vamos a dejar las municiones. Creo que me tienen que alcanzar ahí. Tengo cuatro. Puede ser.
Creo que en esta habitación es donde tengo que preparar la fórmula. Una botellita, a ver. Hay un montón. Cuatro botellitas. Ahora vamos a agarrar los químicos. Nada. Bien, tenemos el de 4. A ver si acá había otro, me parece. Dos. No. Entonces yo tengo que preparar uno de 6, uno de 13, de 7 y combinarlos. Quedaría 13. Y después combinar 1 más 2 para que quede 3. Combinarlo con el del 13 me queda 16. Bien. Este es el 4. Combinamos. Botella vacía. Vacía. Agua. Y ahora quedó 7. Bien. Y preparar de nuevo la fórmula. 2 más 4. Tengo 2. Dos más cuatro, bien. Cuatro combinamos con dos. Queda 6. Y 6 lo combinamos con 7. Y me queda 13. Bien, ahora hago uno de 1 más 2. Uno. Acá tiene que estar el 2. 2. Bien, entonces combinamos 13 con 3 y tenemos el mezclave. Perfecto. ¿Y ahora con esto qué hago? Por el momento vamos a guardar las botellitas y vamos a buscar la munición.
Muy bien, a ver si tengo algo para llevar. Ah, el libro. Vamos a ver para qué es eso. Que no me acuerdo. A lo mejor si ponemos el libro en su lugar, nos abra un camino. ¿Y para este lado qué hay? Una colmena. A ver a dónde nos lleva esta puerta. Ah, y acá está la planta. Ah, supongo que tengo que ir entonces hasta donde están las raíces. Está bien. No consigo abrirla, dice. Menos mal que se pudo abrir la puerta doble. Bien, entonces tengo que ir, no me acuerdo dónde es, en la puerta 2 creo que era. Tengo que ir hasta donde están las raíces de la planta. Que era, si no me equivoco, por la puerta 2. Falta un mueble ahí. ¿Qué pasó? Desapareció. Después de este voy a jugar a Resident Evil 2. Y cuando termine ese, al 3. Creo que es acá. A ver. Sí, acá era. Cinco segundos dijo que tardaba. Y se murió, parece. Lo que me parece raro es que no haya nada para agarrar acá. Nada, nada, ni una cajita de balas, nada. ¿Subimos la escalera? Por supuesto. Bueno, a ver. Creo que ahora no me queda alternativa que
pelear contra la plantita. Pero por supuesto, primero vamos a grabar. No vaya a ser que me mate y tenga que hacer todo de nuevo. Vamos a cambiar este. Quiero cambiar por el lanzagranadas. Me queda una de estas. Y nada más. Ah, acá tengo más. Las rojas no están. Ahí están. Bien. Ahora combino estas. A ver si me deja con esta. Perfecto. Por acá. Vamos a llevar una cura más por las dudas. A ver si la planta es muy dura todavía y me mata. ¿Será este el fin de la planta? ¿O el fin mío? Vamos a ver. ¿Le estoy pegando? ¿O no? No hay más. Bueno, no sé si tirarle de este o de... No, mejor lo voy a poner de este. Combinar, perfecto. Se murió. Sirvieron bastante bien las bombas esas de ácido. Y a ver qué encontramos. Llave de la mansión. Pero eso significa algo. Que van a venir los hunters. Van a venir esos hunters y los odio. Llegaremos así como estoy. Podría guardar. No, no voy a guardar nada. Me voy así. La llavecita de la mansión. Wesker. Jill. So you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them?
It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Estaba matando abejas. Wesker. Bueno, vamos a guardar lo que llevo de más. Aunque no sé si cambiar el lanzagranadas por la escopeta. Sí, vamos a cambiar. ¿Dónde quedó? Vamos a llevar esto. La escopeta. Y vamos a dejar una cura. Ahí está bien. Por esa puerta es. Entonces tengo que regresar todo hasta la mansión. La radio. This is Jill. Brad? Oh, it's broken. Ah, Brad es el que se va al comienzo del juego. El que estaba manejando el helicóptero. Se va y nos deja acá. Nosotros tenemos que conseguir entrar acá. No puede pasar por la cascada. Raro, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Ah, creo que tenía que bajar por ahí. Está bien. Me equivoqué. Tengo que bajar por la escalerita. Ahí está. De este lado estaban los perros, pero me parece que los maté a todos. Así que no debería haber ninguno.
Si no me equivoco, ahora se activan los Hunter. Ah, y abren puertas y todo. Pero no dispara. Tarda un año en disparar. Y ahora no tengo ni idea para dónde ir. Mapa. Bueno, tenemos esa puertita. Está bien. Y acá tenemos otra, y yo no me acuerdo a cuál tengo que ir. Supongo que vamos a tener que ir eliminando, ¿no? Eliminando posibilidades. Primero vamos a la parte baja. Acá hay una puerta que no revisé. ¿Qué tiene? No me acuerdo si tiene el casco esta llave. Una llavecita con un casco. Era verdad. Ahí está. Esta puerta creo que es. Ahí está. No se ve nada. La luz de la luna. A ver si prende una. Creo que tiene que prender una luz. Hay un botón. Ahí está. Balas de Magnum. Bien, lo que no sé dónde está la Magnum, ¿no? Nada especial. Y ahí hay un libro. Libro Destino 1. ¿Qué tendrá este libro? Un medallón. Hay una medalla dentro del libro. Y ahí quedó el medallón. Bien. Nos vamos. Así que vamos a ir eliminando puertas. Esa era una. A ver si me guío para ir a la otra. Nosotros estamos de este lado. Hay que dar toda la vuelta. La vuelta por completo hay que dar. El problema es que durante el camino nos vamos a cruzar con más de un Hunter. Y no tengo cura, ya me la gasté. No entiendo por qué no se mueren, son durísimos esos bichos.
Encima ya me perdí, no sé por dónde tengo que ir. Supongo que es por acá. A ver, la verdad que me pierdo en este mapa. Hay una araña arriba. Bueno, corramos. De todos los bichos, los más molestos son los hunters, sin ninguna duda. Vamos a revisar esta habitación, a ver qué había. Y ya se va a cumplir la hora. Así que en un ratito cerramos el directo este. Vamos a ver qué hay. Yo lo que necesito es un baúl para agarrar una cura y ahí hay un hunter. Ahí, pero ¿por qué no le pega? Y a todo esto, ¿cómo llegó el hunter este hasta acá? Cuidado. No tienes la llave de la habitación. ¿Y entonces esta llave para qué es? O sea, seguro es para cualquier cosa menos para acá. Necesito la llavecita de ahí. Entonces, ¿para qué vine hasta acá? Bien, está muerto, entonces... tengo que ir a grabar. Y si subimos... está bien, me conviene más ir por arriba. Así voy por la escalera del oeste, bajo y ahí tengo el baúl. Y la máquina de escribir para grabar. ¿Qué hay? ¿Hunter acá también? No, están por todos lados. No lo vi. Me voy. Me voy porque me matan, ¿eh? Seis tiros tengo. Necesito que se muera. Bien. No, un golpe más y me mata. Espero que acá abajo no haya ninguno, pero me parece que sí. Sí hay. Hamster. Y ahí se ve la patita. ¡Ay! De milagro.
Hola Alexander, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, sobrevivimos a esta. Vamos a guardar este medallón, las balas de Magnum y agarrar la cinta para grabar. Llegaste tarde, Alexander. Ya estoy cerrando el directo. Igual en un rato abro otro. Al final no sé de dónde es esta llave. ¿Llegaste tarde o llegaste temprano? Todo bien, Alexander, por suerte. Por suerte. Una semana muy pesada fue, pero acá estamos. Bueno, ya guardamos, así que voy cerrando el directo. Ya una hora de transmisión llevo. Igual en un rato abro de nuevo, a ver si podemos terminar este juego. Te espero en un rato, Alexander. Si estás, vas a ser muy bienvenido. Hasta luego, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí.